pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Cuida tu corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 8. Hablas con la gente y te das cuenta de cómo a todos nos condicionan las circunstancias que vivimos, y en gran manera también lo que vemos y sobre todo cómo lo contemplamos. ¿A cuántas situaciones tenemos que hacer frente cada día, en las que nuestra perspectiva de las cosas nos condiciona, conduce nuestra opinión sobre las personas y sobre las situaciones que vivimos con ellas? Algo que inevitablemente acaba manchando nuestro corazón. Y es en este momento cuando aparece nuestra propia justicia. A partir de aquí comenzamos a acusar a todo el que tenemos alrededor, desapareciendo al momento la misericordia, el perdón y la gracia, que sí debieran de ser quienes gobernasen nuestras vidas. Pero desgraciadamente no siempre es así. Tenemos nuestras vidas en manos de Dios, confiamos en Él, sabemos que es Él quien nos da y Él quien nos quita. Conocemos y proclamamos su sabiduría y su poder, pero ¿por qué siempre tiene que haber un pero en nuestro corazón? Cuando tenemos que ver su mano obrando en nosotros, solo vemos a los hombres complicándonos la vida. Solo los de limpio corazón. Esa es la clave. Mantener nuestro corazón limpio de todo aquello que no proviene de Dios y decidir perdonar, esforzarnos en la gracia y ejercer misericordia. Así podremos comprender que si estamos pasando por pruebas o por tribulaciones, enfermedades o necesidades, es Dios quien nos está sosteniendo, que es conocedor de nuestra situación y que no nos dejará ni nos desamparará. Y recuerda, cuida tu corazón, porque solo los de limpio corazón verán a Dios. Bienaventurado seas. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.